¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hoy tenemos una entrevista especial y es que del próximo 4 al 13 de septiembre se realizará en nuestro país la octava edición de la Feria Mistura 2015, que convoca a representantes de la cocina de diversas regiones del país. Y precisamente para conversar sobre ese tema y las actividades que vienen desarrollando en la búsqueda de nuevos talentos de la gastronomía, se encuentra en nuestros estudios Jimena Fiol, responsable de la oferta gastronómica de Mistura 2015. ¿Cómo está? Bienvenida a Enlace Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, coméntenos. Ya he dicho, usted es responsable de la oferta gastronómica y esto genera cierta situación de... No sé, de ganas de probar algo, de ya se nos hace ahorita la boca y pensar que todo este desfile de platillos está próximo ya. Así es, ya falta poco, el tiempo pasa rápido, la verdad, y estamos abocados ahorita en la búsqueda de estos nuevos talentos que nos puedan representar este año en Mistura, pero no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Así es. Ya hemos estado en Piura, en Lambayeque, hemos visitado Tarapoto, Huancayo, Arequipa. Estoy próxima a viajar a Cusco y a Huancayo el fin de semana. Después va a tocar Chachapoyas, también voy a ir por ahí. Entonces la idea es buscar estos nuevos valores que puedan reflejar estas costumbres gastronómicas que tiene cada región y algunas otras propuestas nuevas también. ¿En qué consiste este trabajo de la búsqueda de talentos que, como usted dice, busca reflejar lo Exacto. que se viene haciendo? ¿Cuál es el trabajo en sí que hacen en la región? Este año Mistura está enfocado a representar todo lo que son las cocinas regionales. Entonces estamos yendo a estas regiones buscando el apoyo de los gobiernos regionales también para que nos ayuden a plasmar estas vivencias que uno puede tener en determinada región. ¿Qué es lo que queremos? Que en Mistura se puedan ver reflejadas no solamente estos restaurantes típicos o picanterías, sino también estas costumbres tan ancestrales, por ejemplo, como el caso de las chichas. ¿Sí? Si tú vas a Piura, es un tipo de chicha. Si vas a Ancash, es otro tipo de chicha. Ah, si te vas a Arequipa, es otro tipo de chicha, y así sucesivamente. Entonces, queremos también ver reflejado no solamente la gastronomía desde el enfoque de los restaurantes, sino también llámese vivanderas o huariques o carretillas o los elaboradores de nuestras chichas, etcétera, digamos, postres regionales también. Entonces ahora, estamos en toda esa búsqueda. Y claro, y ya que he estado en las diversas regiones, algunas, no todas. No todas, lamentablemente no se puede, es imposible. Claro, pero seguramente con el tiempo que aún les queda va a poder darse... Sí, todavía quedan varios viajes pendientes, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ha encontrado de novedoso para esta feria? Como estamos este año enfocados en todo lo que es las cocinas regionales, hemos visitado picanterías que son totalmente ancestrales, que tienen una tercera hasta una cuarta generación, o postres emblemáticos como los alfajores de Arequipa, por decir, el alfajor de Penco, que son espectaculares, que son elaborados todavía en hornos de leña, elaborados de una forma artesanal. Vamos paseándonos por elaboraciones de... hace un rato hablábamos de la chicha, claro. Estuvimos en Lambayeque y había un señor que tenía más de 26 variedades de chicha. Entonces imagínense poder traer a esta persona acá, sería una maravilla, ¿no? Entonces estamos buscando... La gente va a salir bien disfrutando de la comida y de las 26 variedades de chicha, por Dios. Imagínate, sería una maravilla poder traerse al señor. Y la idea es reflejar también un poco de esta cultura viva que tienen estos pueblos. Así es, ¿no? Ahora, ustedes precisamente como parte de este trabajo que vienen realizando en las regiones, están promoviendo el tema de mi restaurante, que ya lo ha comentado, que es encontrar estas experiencias sí. innovadoras, tanto de restaurantes, de huariques y de, en fin, diferentes iniciativas de negocio, pero también. Que además ellos pueden inscribirse para participar en esta feria, pero cumpliendo ciertos requisitos. Sí, coméntenos un poco. Hay varios requisitos que cumplir. Entonces nosotros tenemos dos tipos de evaluación. Uno que es por recomendaciones que nos dan el dato, mira, fui a tal parte, a tal restaurante, que no quiero mencionar nombres, y decir, mira, me comí, por decirte, un ají de gallina espectacular. Ajá. Entonces, así como esa propuesta, tenemos otras más.
Entonces vamos evaluando, estos restaurantes tienen que estar debidamente registrados, con un RUC, se va investigando que realmente sea así. Entonces vamos visitando y vamos preseleccionando los restaurantes que tengan una mejor propuesta, pero no solamente en la parte gastronómica, sino con todo el entorno. Llámese atención al cliente, cómo está el local de limpio, que es todas las buenas prácticas de manipulación, que es muy importante también ofrecer al cliente, y la propuesta gastronómica propiamente dicha. Todo el paquete completo. Todo el paquete completo. Entonces nosotros a la hora de hacer estas inspecciones, que siempre son sorpresas, nunca avisamos cuándo vamos a ir, nosotros tenemos unas fichas que vamos llenando, en las cuales tienen diferentes evaluaciones en estos puntos que hemos tratado. ¿Ya? Entonces ya después se va depurando y nos vamos quedando con lo mejor que vamos encontrando en el camino. Así es. O sea, las personas interesadas, ¿no? Los emprendedores interesados en el tema gastronómico que puedan participar enviando su información es del 14 al 5 de junio, ¿verdad? Del 14 de abril. Vamos a recibir hasta el 5 de junio solicitudes, pero es importante también mencionar que las personas que inscriban, lo que se les va a enviar es una ficha de solicitud de participación. O sea, no es que les manden la ficha y con eso están participando. Claro. No es así. Entonces, es una solicitud de participación y estas se van depurando, se van preseleccionando, se van haciendo las visitas respectivas. Y eso es también importante mencionar, que el hecho de que nosotros hagamos una visita no quiere decir que ellos sean los seleccionados. Claro. Porque por decir, tenemos un número X, 6, 8 anticuchos en la feria, pero solicitudes podemos tener 80, 100, 120. Claro. Entonces vamos preseleccionando. Entonces el hecho de visitar un restaurante no quiere decir que también que ya sea seleccionado. Así como ellos, tenemos que visitar otras regiones. Entonces vamos ahí viendo qué es lo mejor, que cumplan con todos los requisitos que se pide para la feria y finalmente quedar seleccionados, ¿no? Y todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo que se está organizando para que... Tengo un grupo de trabajo que me ayuda en estas visitas, porque como comprenderás, yo solo es imposible mientras que viajo al interior del país o que estoy visitando acá en Lima también. Es todo un grupo de trabajo que se moviliza para estar en los diferentes aspectos que tiene de estructura de la feria, ¿no? Ahora, ustedes trabajan también este tema de la feria a través de las redes. ¿Cómo están haciendo todo esto? Este año estamos incorporando esa parte. Tú sabes que las redes sociales son muy poderosas. Así es. Entonces tenemos muchos visitantes en nuestra página de Mistura y lo que estamos haciendo es que nos recomienden. ¿Qué mejor que los mismos mistureros nos estén recomendando qué es lo que les gustaría ver en la feria. ¿No? Y justo el día de hoy he estado visitando uno de los locales que mencionaban, que eran, vayan a visitarlo, no tienen que dejar ahí, son los mejores. Y hoy día justo he estado visitándolos. Y bueno, ellos también se dieron con la sorpresa de, ya después de haber probado el producto, de ver el entorno, pues el local era limpio, ordenado, y comentarles pues que éramos de Mistura, ¿no? Yeah. Entonces, me imagino que se habrán sentido más que emocionados al haber recibido su visita allí, ¿no? Sí, de manera inesperada, pero bueno, seguramente así como ellos, muchos otros... Las visitas siempre son anónimas porque la idea es que nosotros podamos observar no solamente la calidad del producto, sino cuál es la atención del cliente que tiene. Por ahí que yo me aparezco con una abuelita o con una tía o con un grupo de amigos, ¿no? O mando otra persona... O por ahí que les mando un cliente complicado para ver cómo es que solucionan ese problema. Entonces, todos una serie de aspectos, digamos, para poder ser seleccionados. Así es. Bueno, bien, nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y seguramente toda la población se va a sumar para que este 4 al 13 de septiembre asistan a la Feria de Mistura, que se va a realizar por tercer año en la Costa Verde de Magdalena. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos vamos a la pausa y volveremos con más aquí en Enlace Nacional.